hai unha compañera con un micro por aí co cal si credes facer algunha pregunta levantade a man e achegarase co micro memoria, eh, é como ben dixo voce sobre o o de Espinosa de que a ignorancia non é razón de ser, pois eh eu penso que como galego sinto-me insultado pola súa falta de memoria, eh, de que temos unha lingua común e que non a usa, eh, está se comportando como como un colonialista, como un imperialista español. Cando precisamente a luita, a luita, a memoria da Galiza é eh, en contra de todo este colonialismo, tratando de, de nos restaurarmos. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eso me permite añadir dos puntos más, quizás, o tres. Uno de ellos es que, Las grandes luchas en torno a la memoria son justo las luchas por la selección de la memoria, como las luchas por la tradición que uno elige, o sea que la tradición no es algo de unívoco. Hay, que, hay, que, hay, que, hay opciones, hay caminos y hay linajes que se cogen. Eh, que usted se sienta insultado, vamos, eso para mí me, 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 me pone en una, una mala situación. No de mala conciencia, pero que no era de toda mi intención. Porque fíjense, incluso para ustedes, el galego y el portugués no es la misma lengua. lengua ¿no? Yo creo que eso es muy importante para vosotros e incluso para sorprender lo que son las raíces para la construcción y el desarrollo de lo que sea una cultura y de lo que sea un destino galego. Nuestras lenguas tienen estructuras que son semejantes, tienen una historia que han compartido y que siguen compartiendo pero que nuestras lenguas no son las mismas. Y al revés, ¿por qué no he hablado yo en galego? Porque no sabría hacerlo. ¿Por qué no he hablado yo en portugués? ¿Por qué no he hablado yo en portugués? Porque me parece que es una cuestión de respeto. O sea, intentar buscar una plataforma que facilitara la comunicación, incluso hablando mi malo castellano. Las conferencias que he dado, por ejemplo, en País Vasco o en Cataluña o en Girona, ¿no? ahí sí, ahí sí, ahí les hablo en francés, porque el francés son lenguas que en esas regiones hacen parte de los afueras de una cultura que es una cultura vivida. Y además, si fuera a hablar en mi portugués, y yo sé que en el auditorio algunos pobres han leído cosas mías en portugués, ustedes se enterarían que, que, que mi portugués filosófico es todavía peor que mi castellano filosófico. ¿no? Esa es la, 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 razón, la razón sencilla. Porque, porque he intentado hablar de esta manera ¿no? porque he intentado hablar de esta manera porque además yo pienso también en un marco humano en un marco cultural incluso en un marco que es indispensable a lo que le, le llamo yo y creo que es lo más importante en Europa y que ninguém, nadie lo hace, que es el diálogo de las culturas, el diálogo de los pueblos y también el diálogo de las soberanías. Y entonces, los que podamos, eh, tenemos que intentar por lo menos comprender algo, que sea de un modo funcional o instrumental, pero que, que podamos eh, comprender los instrumentos que nos pueden facilitar plataformas de comunicación porque sin ello no puede haber ni diálogo ni crítica ni sobre todo lo que es más importante que es el intento de construir algo en común desde la diferencia desde la multiplicidad yo creo que esa es la, la gran descubierta y el gran reto vamos y eso que la vida sigue interesante por eso ¿no? <laughs> por a, intentar hacer algo en común desde aquello que es la multiplicidad de nuestras experiencias, de nuestras vidas, a veces de nuestros intereses ¿no? y otras veces de, incluso de objetivos que tenemos nosotros. ¿no? Pero si alguien se ha sentido ofendido, eso no era de todo mi intención, no tengo ningún problema en pedirle disculpas. Sí, eu quería preguntar por eh, se si pode eh, concretar un pouco máis a diferenza da da memoria de, como vostede señalaba, entre Hegel e Heidegger, uh -huh. sobre todo en este último eh se vostede ve algunha implicación política no pensamento de Heidegger a partir desse dessa memoria que el que el que el, precisa, que el eh, provoca a no acceso a sein no ser. Uh -huh. Muy bien, eso es una, 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 óptima, una óptima cuestión. La otra tamb también, ¿no? <laughs> o sea que me plantean cuestiones que son difíciles. ¿no? Eh, en, entonces, en, en Hegel, empezando por, por la parte final de, de, la, de la cuestión. Eh, en, en el texto que, que, que he escrito, y yo creo que hay una nota a donde yo hablo de eso, pero hablo solo de paso y el problema es importante. Eh, en un dado momento yo he hablado respecto de la memoria y respecto del intento de convertir la memoria en un freno al desarrollo, aquello que fue uno de los grandes debates de la Revolución Francesa. Y he hablado de Edmund Burke que en el año 90, o sea que justo eh, en, el, en el día siguiente de, de la revolución, decía que esos franceses eran unos locos, unos soberbios, unos ateos, porque se imaginaban que la, la, la magistratura soberana era algo que el pueblo o que la sociedad mmm, debiera el, elegir y que no que se habían olvidado de esa memoria secular natural de una tradición que sabe hacer las cosas y por eso tenemos los reyes y las autoridades que están y las cosas que se que se mantienen y justo unos meses después Thomas Paine escribió un otro texto, The Rights of Man, los derechos de lo, de, de, del hombre, de, 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 y, y que dice, no, porque es un derecho que cada sociedad, que cada, que, cada, que cada pueblo tenga la libertad y el derecho de elegir la forma de su gobierno y de su dirección. Est, estos textos, desde mi punto de vista, eran conocidos de los grandes filósofos alemanes. Yo creo que Kant conocía a este problema, no lo dice en un modo tan directo, pero en, 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 en los textos eh, histórico-políticos de, 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 de Kant y en el concepto, por ejemplo, que Kant tiene de Estado, de, 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 de Stadt, está esa idea de. porque lo que está por detrás es la idea de autodeterminación, o sea, que un pueblo tenga la libertad de darse un destino. Hegel, creo yo, habla en, en un texto de. es un texto de. de. de creo yo, del, del 17 a donde hace un comentario de unas discusiones en, en el en el Württemberg y Hegel dice los franceses han hecho las cosas con inteligencia porque pusieron en porque conectaron el pasado con el presente yo creo que esta es una respuesta a la manera de Hegel, que no era un revolucionario, pero que sí, que era un hombre que se puede mirar muy bien de qué lado estaba. Esa es la respuesta de Hegel a los que, que decían, no, hay que respetar la memoria y hay que respetar aquello que es una tradición sin esa innovación revolucionaria. ¿no? Y Hegel dice, vamos, que es una tontería de imaginarse uno que una memoria... Eh, pálida, pueda tener fuerza contra aquello que es la vitalidad, la lebendigkeit, la, 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 la vitalidad y la libertad de, de un pueblo. Entonces, sí, Paco, creo que hay una, una por lo menos una, una, eh, un momento en, en, en la reflexión de, de Hegel que tiene connotación política, porque eso significa que, que, que Hegel, aún con, con, con su ideario, pero que eso significa que, que, que Hegel está del lado de, de, de la defensa de la Revolución Francesa y no del lado que, a partir del 93, 94, eh, muchos de los románticos alemanes estaban, ¿no? O sea, que eso, eso es verdad. La primera parte de la cuestión eh, es una cosa para, vamos, para mí eh, me interesa, ¿no? Porque yo creo que en, en Heidegger y en Hegel hay otros también. Lucas ha, ha, habla de eso también, pero Lucas ha, habla de eso en un pasaje de la estética, pero desarrollando lo que son las posiciones del, de, de, de Hegel. ¿no? Y es interesante porque es coger el tema del recuerdo con una incidencia que desde mi punto de vista es una incidencia ontológica. Y entonces lo que, lo, lo que dice Heidegger, a un modo muy caricatural, pero intentando ir a lo que me parece a mí que es lo esencial, que es ese, ese olvido, que eso todo, todo el mundo lo dice, que es ese, ese olvido del ser la primera frase de Design Zeit, y, el, y eso lo, lo repite eh, en, 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 en multitudes de, de, de pasajes ¿no? ¿qué es el, el olvido del ser? y para Heidegger desde mi punto de vista el olvido del ser es el olvido del rol que al Dasein eh, cabe en tanto que estructura que posibilita que haya temporalidad, que haya un mundo, que haya, la, la, eh, que haya algo que pueda uno atender a ello. Desde mi punto de vista, esta es con, con todo el, el gesto artístico de, de la escritura de Heidegger, pero eso es una, es una variación. Eh, de, de, de lo que, desde mi punto de vista, eh, significa una actitud idealista, o sea, anteponer a la realidad del ser una condición subjetiva de posibilidad. Y eso es lo que ocurre con, con, con el Dasein en el marco de una estructura que es una estructura correlacional. De un ser que cita el Dasein y el Dasein que está atento para, para, para que ese ser eh, se, hace, se haga luz en el medio del matorral de los entes, y eso es el tema del, del, del abierto de que, de, que de que Heidegger habla también. Y lo curioso es Eso no es muy frecuente, pero sí que hay un paso de Canton das Problem der Kant y, el, y el problema de la metafísica, que es un texto de, de Heidegger, desde mi punto de vista, muy, muy importante, que está muy bien eh, pensado, y eso independientemente de si uno está de acuerdo o no, pero, pero sí que hay un trabajo interesante. Y es ahí en ese texto que Hegel dice, entonces... Si queremos nosotros llegar a la, a, la, a la ontología del Dasein, tenemos que practicar esa Erinnerung. Erinnerung que, que en alemán significa el recuerdo. Pero inner, sin, inner significa también el interior. Innerung es también una interiorización. Y esa interpretación que Heidegger hace de la er es un, de, un descenso, una bajada hacia el interior de la estructura que permite que haya algo. Y ese es el camino, desde mi punto de vista, a donde podemos coger algunos elementos que permitieran. ...un enfoque del tema de la memoria con una incidencia ontológica. Hegel hablara también de la Erinnerung... ...en tanto, o en este sentido, en esta dirección, de una incidencia ontológica. Por supuesto que Hegel habla también en la enciclopedia en otros textos... ...de la memoria, de una memoria que es una memoria de, 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 de retención de cosas, ¿no? que no le llama, como incluso los alemanes tam, tampoco, no le llama Erinnerung, le llama Gedächtnis? Y que nosotros, o por lo menos yo, con, con las limitaciones de mi poliglotía, no, no, no encuentro otra manera de traducirlo que, que decir eh, recuerdo también. Pero hay momentos a, a donde Hegel habla de la Erinnerung y de esa Erinnerung necesaria, de ese recuerdo necesario. Y ahí el sentido no es el sentido de Heidegger. O sea, recordar es descubrir, desvendar, enthüllen, es el verbo que, que Heidegger utiliza, aquella que, aquello que es la condición de posibilidad de que haya algo, de que haya ser. No, no sé si se puede decir incluso en castellano la vencia de ser, ¿no? Pero es lo que traduce haber ser, que haya algo. ¿no? Y, y, ...y aquellos que trabajan con el alemán, es el tema del gibt o aquellos que trabajan con el francés. Y eso es un tema que nosotros en, lo encontramos en Merleau-Ponty, lo encontramos en Sartre también. El tema del ilia, ilia, el hay, el haber. Y desde mi punto de vista, esto es imprescindible para que comprenda uno cómo... Por detrás de una estructura, que es una estructura correlacional de la conciencia, que mucha gente se imaginó que vamos, que con, con la estructura correlacional de la, de la conciencia ya no había más idealismo, y por, por qué la subjetividad puede tener formas muy distintas. La subjetividad no tiene que tener solamente la forma egoica del yo. Mucha gente se ha imaginado, ah, claro, el idealismo es Berkeley, o el idealismo es Kant, o es Fichte. El idealismo tiene la forma del yo. Ah, no, nosotros ahora no somos idealistas, porque la condición de posibilidad no es el yo, la condición de posibilidad es la intersubjetividad. O sea que es otra figura de la subjetividad, no tiene la forma del yo, tiene la forma de nosotros. Pero desde el punto de vista de la estructura ontológica de que estamos hablando, ¿no? y cuando hablo yo de, de idealismo, no quiero insultar a nadie, ¿no? en ese sentido yo, yo, soy, yo soy leninista también, en ese sentido, ¿no? que cuando decía Lenin en los cadernos filosóficos, Vamos, que es mejor un idealista inteligente que un materialista estúpido, ¿no? Vamos. Y eso hay, 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 hay que cogerlo en, en, en serio. Pero eso es idealismo también. O sea, que el idealismo no, no tiene que tener solamente la forma del yo, que puede tener la forma de, la, de una intersubjetividad. Y además, más complicado todavía. La gente se imagina que el idealismo es solo... Algo que tiene que ver con el conocimiento y con la conciencia. Si estoy correcto yo en lo que me parece ser la estructura, desde un punto de vista materialista, de aquello a que llamáramos idealismo, hay que fijarse que esto es más complicado. O sea que tradicionalmente esa condición de posibilidad de que haya ser estuvo conectado con el problema de la conciencia, con el problema del conocimiento. Pero puede estar conectado también con el problema de la voluntad. Por supuesto que hay rasgos tentativamente materialistas en Schopenhauer cuando se dice que la raíz del ser es la voluntad es también la anteposición de una estructura subjetiva que no tiene la forma del yo, no tiene la forma del conocimiento, no tiene la forma de la conciencia, porque tiene la forma de la voluntad. Todavía más complicado y más polémico. Muy polémico. Porque eso es muy importante para desde mi punto de vista para buscar orientación y camino en el marco del problema de la praxis. Sí que puede haber un idealismo de la praxis. O sea, cuando se antepone la acción humana en tanto que condición de posibilidad de que haya historia, de que haya realidad o lo que sea. O todo esto se puede convertir en, 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 en el problema de la, de la, de la, de la, del linguistic term, o sea, del lenguaje, que solo hay ser en el lenguaje. Y eso hay montones de orientaciones muy distintas que parten de, de ese presupuesto desde mi punto de vista ontológico y que es idealista también. O sea, esa disolución, esa resolución del ser en el lenguaje. O sea, establecer el lenguaje como condición de posibilidad. Para volver y concluir respecto de la, de la, de la primera parte de la cuestión que, que, que Paco ha planteado. En Hegel sí que hay esa intención ontológica de la memoria en tanto que Erinnerung, en tanto que descenso al interior pero al interior de qué. O sea que no es, la, el, no es el establecimiento, no es la instauración de una instancia subjetiva como condición de posibilidad del, 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 del ser en este problema. Es el descenso hacia la interioridad de la realidad, es la crítica de que lo real en su sentido de Wirklichkeit, en su sentido concreto, en su sentido verdadero, sea identificable con aquello que corresponde a un momento de la realidad, pero que no lo agota, y que es aquello que, que por ejemplo, que en la Fenomenología del Espíritu es lo que, lo que está en la, en la certidumbre eh, sensible, ¿no? la Zinliche, eh, Gewissheit, ...o aquello que, vamos, la, la, la empiría nos no, no, no puede dar. Y entonces lo que ocurre en Heidegger, en un par de, de, de momentos, algunos, ¿eh? pero no, no, no muchos, o sea que no... ...yo creo que es una teoría que está allá, pero que no es una de las teorías que eh, Hegel coja para, para convertirla en, en un... Un sello de, 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 de su doctrina, ¿no? pero está allá. ¿no? E, e, esa, esa interiorización de la memoria, Erinnerung, es volverse uno, pensar uno, intentar uno, o buscar comprender uno, que lo real tiene también su desarrollo, su negatividad, su dialéctica. Y ese proceso es un proceso que en un par de, de, de pasajes Hegel habla también de, de ¿no? O sea, si estuviéramos tra tra trabajando este tema en Hegel y solamente en Hegel, algo que todos conocen, ¿no? podríamos cogerlo, por ejemplo, bajo el, ang ah, el ángulo de la. Vamos, es un concepto, una categoría muy difícil de, de traducir, me imagino que también en, en, en castellano y en, gallego, y en galego también, en portugués sí que es, que la, la categoría de, que traduzco yo superación, ¿no? o sea, de aufhebung. Porque, porque en la Aufhebung hay también una, una memoria que es una retención y hay una negación y hay una transformación y hay una elevación a, a un estado, a una figura que es más desarrollada, más rica, más concreta. ¿no? Pero entonces, si tuviera que reducirlo yo a un, una frase, ese recordar, en tanto que er inner irse al interior, a la, a, a, a la interioridad, en heidegger es para descubrir al dasein en tanto que estructura existente, condición de posibilidad de que ser. en hegel, esa erinnerung, esa memoria, esa recordación, es un descenso al, al saber y al ser en su desarrollo. Claro que, vamos, esto tampoco es una conferencia sobre Hegel, pero Hegel lo dice también, y es muy importante para ello, para él. Das was ist, aquello que los, los, los griegos le llamaban Tobón, aquello que es para Hegel es el Geist, es el Espíritu. Y ahí está el idealismo de, de, de Hegel desde un punto de vista doctrinario. Pero quizás, vamos, a mi juicio, más importante que las doctrinas de Hegel es intentar mirar uno como Hegel piensa. Pero eso, eso es también lo que hay de interesante en Platón, o es lo que hay de interesante en Aristóteles, o en Agustín, o en Santo Tomás de Aquino, a lo que sea. Y eso desde mi punto de vista es una condición muy importante para para esa conversación, para ese diálogo, para esa, ese cultivo de, 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 de una interlocución con la experiencia del otro que está depositada en, en textos muy profundos, pero en textos de los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Aquellos que han intentado pensar la pregunta que los griegos planteaban, ¿qué es aquello que es? Contestando en modos diversos, con doctrinas diferentes, pero intentando pensar lo real. Vamos, eso un poco el camino por donde voy, pero eh, la, la cuestión es importante porque además es un punto que yo he hablado muy, muy superficialmente, más superficialmente que todos los otros. Max, esta interesantísima conferencia me ha traído a la, a la memoria precisamente eh, una relación con otros muchos temas y voy a empezar con un chiste que leí el otro día. Es un falsificador que está en el momento de imprimir billetes y lo sorprende la policía. Y dice, no, si son para ahorrar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el dinero, cuando no circula, no existe. Por consiguiente, nuestro delincuente no cometía ningún delito imprimiendo billetes si no los hacía circular. Yo creo que la memoria es eso. La memoria es un almacén pero no es nada mientras no se usa y la memoria solo existe en el momento en que desarrollamos con ella desarrollamos con ella cuando la hacemos circular y cuando siempre que la hagamos circular la estamos reelaborando es decir no estamos partiendo del recuerdo como una simple repetición como la imprenta que reproduce lo que pensó otro, sino que con nuestra propia experiencia lo pensamos. Y además lo pensamos siempre para hacer algo, igual que el que gasta el dinero lo, lo emplea en algo, en un proyecto de algún tipo. Entonces no existe memoria sin circulación, exactamente igual que no existe moneda sin circulación. Y la circ circulación siempre es para hacer algo. Esto me trae... También otra otra relación. Sí, dispense y, y porque el tema es muy importante y yo estoy de acuerdo, ¿no? Quizás con una pequeñita diferencia, ¿no? Porque la circulación del dinero es para realizar ¿eh? la plusvalía, ¿no? Sí, sí. Y esa circulación de la memoria puede ser para cambiar una realidad a donde sean posibles otras otros modos de, de interconexión, pero pero yo estoy de acuerdo. Sí, pero, exactamente. Pero la, la, el, 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 el ejemplo desde mi punto de vista exigía esta, o exigiera este este este, este comentario. Vamos wow, que estamos conversando, ¿no? O sea que la formalidad ya, ya se ha ido, ¿no? Entonces después mi interrupción. Pero sí, No, no, sigue. no, es que. Efectivamente... Pero, pero yo, yo creo que lo que ha colocado muy bien. El, el, el núcleo, a mi ver, que es el núcleo esencial del problema de la... Memoria. Exactamente. Ese es el tema de la dialéctica, a fin de cuentas. No, no es otra cosa. parece, La palabra parece muy importante, pero luego, sin embargo, es algo de uso general. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de en qué sentido la, la, la tenemos que utilizar. Efectivamente, la circulación del dinero tiene otras finalidades. Tiene la finalidad de tener y de acumular más dinero. Eh, eso tiene que ver mucho con esta idea de qué es el ser. Y normalmente si estamos identificando el ser con el tener y tenemos que identificar el ser con el hacer, que es precisamente lo, lo que hace incluso el que solo hace para tener. Pero que realmente lo que hace es hacer, que es lo importante. Y la memoria, lo que yo estoy diciendo en este momento, dentro de unos segundos ya se ha perdido, pero yo he elaborado y eso es lo importante. Sí, un, un, un otro comentario, porque solo estamos planteando cuestiones, vamos, que no, no van a resolverse aquí, claro, por supuesto, ni yo, ni yo mismo eh, pudiera a, hacerlo, ¿no? Identificar el ser con el hacer. Vamos, esto. esto. Esto ha planteado un problema teológico tremendo. Un ¿eh? problema teológico tremendo. Hay alguna estructura de, de racionalidad, de principios, a los cuales Dios tenga que obedecer para crear o al revés porque el ser en Dios se identifica con el hacer él puede ser voluntad instauración y no está sometido a eso o sea, acu a acuérdense que, que, que esto 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 ya viene y esto, esto ya viene y, 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 y sin el patrimonio de los neoplatónicos yo creo que la, la, la teología cristiana sería otra cosa y por, y por cierto muy pobre, ¿no? Esto ya viene detrás. Pero esto esto era esto era un problema teológico importante. ¿no? En nuestra tradición filosófica esa identificación de ser y hacer o actuar handel o sea el, el agere eh, latino y no el fazre eh, de la, la técnica de, de la operación exterior acuérdense que eso quizás eso ya está un, un poco en kant eh, pero eso es el principio estructural de la Wissenschaftslehre de la doctrina de la ciencia de Fichte y de todo el pensamiento de Fichte. Seguro que en el plan ético-moral y político, pero también en el plano de la teoría de la ciencia y de la ontología fichteana. Incluso, incluso con implicaciones en el sentido que Fichte atribuye al dogmatismo y al materialismo. Los materialistas son dogmáticos. ¿Por qué? Porque se dejan determinar por algo que no es el resultado de un hacer originario suyo. Lean las introducciones de 1797 a la, a la Wissenschaftslehre de Fichte, a, a dónde están los, 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 los pasos más, más importantes de eso. ¿no? La identificación del ser con el hacer. Esto para decir que, pero vamos, ya se han enterado que todo esto, lo que digo yo, que lo digo con este ar muy convicto y que es convicto, ¿no? Pero que tienen siempre la posibilidad que, vamos, para hablar de cosas serias uno, uno tiene que estar listo para reír de ellas, ¿no? Y, y para, vamos, que puede no ser así, ¿no? Porque esto nos plantea lo que me parece a mí que es el punto, eh, pero mucha gente no está de acuerdo conmigo, incluso marxistas, pero que es el punto fundamental de lo que ocurre con el pensamiento de, de, de Marx y de Engels. Y ocurre con lo que se puede llamar la dialéctica materialista, el materialismo dialéctico, lo que sea, que es algo un poquito distinto. No es la identidad o la identificación del ser con el hacer. Es la inclusión del actuar y del hacer, porque por ahí va el trabajo y la industria y todo lo que ocurre. Con el trabajo humano de la realidad es la inclusión de esa dimensión. Me gusta decir a mí en un portugués que no existe, pero que lo empleo yo, accional, para decir que no es solo el, el hacer, eh, pero distintas for formas de, de la acción. Lo que ocurre es que Marx intenta pensar esa dimensión del hacer. Desde el ser, incluida en el, en el mismo ser. O sea, no es algo que se añade. Es algo que está trabajando desde su interior la realidad, la historicidad misma de aquello que es, de lo real. Y esto, quizás sea el, 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 el planteamiento, eh, a mi juicio, que se puede estar de acuerdo, ¿no? A veces es otra cosa. Pero eso quizás es el planteamiento ontológico desde mi punto de vista, que, que, que define lo que podríamos decir nosotros, la ontología que Marx jamás ha escrito, pero que sí, que está ya en su, en, 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 en su pensamiento. Porque esto cambia mucho, ¿no? Esto cambia mucho. Pensar la acción humana, pensar la industria, pensar el trabajo, en tanto... No como algo que hace violencia al ser que viene desde fuera. ¿no? Pero en, en tanto que ingrediencia, otra palabra que uso yo que no existe en portugués, pero vamos, que está. Que eh, en tanto que in, ingrediencia del ser y de, y, y, y de lo real, ¿no? eso, 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 y, y, y mirar las cosas desde este punto de vista, eh, eso, vamos. Con mediaciones muy largas, por, pero eso tiene también implicaciones eh, al final que son implicaciones políticas. ¿no? Y, y miren, porque, porque todos vamos, que vosotros eh, trabajéis en filosofía, ¿no? porque eso no es una ontología en que hay el ser y hay el zolen y hay el deber ser, que es otra cosa que está por allá. Es la necesidad de buscar la comprensión y la transformación del real, no desde afuera, pero sino desde el trabajo, de su, de, de, del trabajo interior del ser. Que es también, por supuesto, un trabajo humano, social. Y con toda su diversidad y contradicciones y oposiciones de intereses y de luchas y de todo eso, vamos, pero eso todos conocen lo que dice el, el manifiesto del Partido Comunista de, de, del año 48, pero, pero todo eso se ubica aquí, ¿no? mucha gente no está de acuerdo conmigo, o sea que se imaginan que, que, que hay un, ese deber ser, ese, ese solen, ese, como las cosas deberían ser, y yo creo que en ese sentido Marx ha entendido muy bien a Hegel también. Porque Hegel, desde su idealismo, o sea que es una, una ontología dialéctica, pero que es idealista, pero Hegel, desde su idealismo, ha sido un violentísimo crítico de, de Kant y de Fichte y, de Zoll, y del Zollen y del Deverser. O sea, porque, porque hay que, que, que intentar. Comprender los cambios y transformar la realidad, no sobreponiéndole un orden que es un orden distinto, pero cambiando y transformando la realidad misma para donde está, por cierto, órdenes que pueden ser órdenes distintos. Vale. Eso, pero, pero sí, sí. El planteamiento ha, han sido las cuestiones más claras que, 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 que lo que he dicho yo. Sí, le agradezco muchísimo porque porque eso eh, han sido los los, los, los núcleos eh, centrales de, de lo que yo he he intentado eh, plantear. Muchas gracias. ¿no? Eh... Bueno, tenemos que finalizarse. Si temos unha pregunta rapidiña e a resposta é breve, dámago a rematálo xa, pero hai algunha outra cuestión breve e puntual? Ben, pois antes de, de despedir o noso convidado, simplemente comentarvos un par de comunicados. Primeramente, o tema das firmas eh, realizaránse nas sesións que restan do día de hoxe entre 4 e media até 5 minutos antes do comezo da sesión da tarde en a noite entre a sesión da tarde até cinco minutos antes do, do, comezo da sesión da noite. Lembravos tamén que na Casa, da, na casa das Campás temos a exposición dos 30 anos eh, da Semana Galega de Filosofía en Cartéis e, por último, animarvos a firmar o manifesto que podedes encontrar nas mesas de entrada en defensa eh, da filosofía no ensino. Eh, pola nosa banda e eh, pola miña, Eh, despedir eh, afectuosamente o profesor eh, José Baratamoutra e agradecer a súa presenza neste día.